de Baruta al municipio de Latillo. Lo hacemos a través de su alcalde, Elías Allega. Elías, muy buen día. Román, buen día. Muchas gracias por el espacio. Elías, entiendo que la afectación en el Latillo tiene que ver más con un tema de servicios que con desaparecidos o daños en estructuras. Ya lo confirmarás. Pero además, el tema eléctrico tampoco es que es nuevo con la llegada de las lluvias. Sí, sí, sin duda alguna. Tiene mucho tiempo, pero obviamente se ha recrudecido mucho más con los acontecimientos de los últimos días, de la última semana. ¿Qué esfuerzos está haciendo? ¿Hasta dónde puede llegar la alcaldía en tratar de dar solución a los habitantes de Latillo y cuáles son los contactos con Corpoelec, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros hemos tenido 72 incidentes, hablo de deslizamientos pequeños, gracias a Dios, y caídas de árboles, caídas de ramas. Hay una saturación importante de suelo, pero los suelos están saturados de agua, Román. Y cuando esto sucede, pues es preocupante porque cualquier lluvia nueva puede crear nuevos incidentes. Gracias a Dios hemos logrado con maquinarias propias y alianzas con el sector privado liberar ya el 90% de los incidentes, de los derrumbes en distintos sectores del municipio, pero las afectaciones mayores han sido a nivel de los servicios básicos, sobre todo con el tema de la luz. Debo decir que hemos trabajado de la mano con Corpoelec en este tema. La alcaldía no tiene forma de recuperar el servicio eléctrico por sí sola. Nosotros tenemos y estamos apoyando un plan básicamente de alumbrado público, pero la alcaldía no tiene acceso a las subestaciones eléctricas, no tiene acceso a trabajar con todo lo que tiene que ver con alta tensión, a reparar o recuperar transformadores que a veces se han incendiado, etcétera, etcétera. O sea, allí hay que decir claramente que en este tema dependemos de Corpoelec. Hemos tenido, sobre todo en la zona rural de Latillo, hubo sectores que tuvieron hasta 4 días seguidos sin luz. Esto se debió a que en algunos casos, tú sabes que este municipio topográficamente accidentado, muy montañoso, hubo unos cables de alta tensión que se cayeron en un sector de muy difícil acceso y la verdad es que los equipos eran más de 40 personas durante 3 días buscando la falla por montaña, bueno, a machete limpio, poco a poco viendo para adelante. Y fue complicado, honestamente. Anoche, gracias a Dios, se recuperó el servicio ya en los sectores de Turgo, Alaulladita, San Andrés, Sabaneta, que eran los que faltaban. Y hay que estar muy pendiente porque esto va poco como para adelante y para atrás. Es decir, nos ha pasado en la zona rural ya 3 veces. Tú abres completamente la vía, pero luego cae un palo de agua pequeñito y hay un pequeño deslizamiento que puede otra vez cerrar la vía. Por eso tenemos presencia permanente con maquinaria para ir despejando los distintos sectores, sobre todo los que ya sabemos que tienen afectaciones y tienen taludes activos. Gracias a Dios no hemos tenido víctimas ni pérdidas humanas, no tenemos heridos, gracias a Dios. Sí hemos tenido afectaciones en 4 viviendas, 2 de ellas en el Calvario, 1 de ellas en la comunidad de La Toma, 1 de ellas en la comunidad de Tuzmares. Hablo de viviendas que han tenido que ser desalojadas y hemos tenido afectaciones en algunas otras viviendas ya privadas a nivel menores. Se han caído algunos muros de casas privadas. Y se está tratando de apoyar a los vecinos en estos temas, aunque los temas privados ahí se requiere apoyo también de los vecinos en la reparación de sus viviendas, pues. Pero en los sectores populares estamos nosotros apoyando a la gente y esperemos que deje de llover, Román, porque aquí lo que se trata es que los suelos se vayan secando otra vez, que podamos ir recuperando los taludes con algunos sistemas de contención, pero para eso requerimos que llueva. Claro. Efectivamente. Quedará la orden, alcalde, para lo que necesiten. Alcalde Elías Allega, alcalde del municipio El Latillo. Antes conversamos con Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta, y antes lo hicimos con nuestra corresponsal en Aragua, Carmen Elisa Pecorelli, muy a propósito de tratar de actualizar la información de lo sucedido en Las Tejerías. Recuerde, por